ha acudido a esta comparecencia de prensa, informar que hemos celebrado reunión de la Junta Local de Seguridad de Móstoles, agradecer la presencia, lógicamente, la invitación del alcalde que me ha invitado a participar en esta Junta Local y también a los representantes de la Policía Nacional, de la Policía Municipal y de la Guardia Civil y también de bomberos que también han participado en la reunión. En la misma hemos analizado los datos de criminalidad y delincuencia en Móstoles y hay que anunciar con satisfacción que la delincuencia está disminuyendo. Ya disminuyó el año pasado, pero en los primeros meses del año 2012 la tendencia de disminución continúa y en concreto en el primer trimestre ha disminuido un 3,7%. Esto se debe sin duda a la gran labor que realiza la Policía Nacional y la Policía Municipal y sobre todo a la coordinación que existe entre ambos cuerpos de seguridad, una coordinación que se está concretando en dispositivos específicos y también en el día a día. Ellos realizan una reunión semanal de coordinación y sin duda este es el motivo por el cual el buen trabajo que realiza la Policía Municipal y la Policía Nacional en Móstoles ha disminuido. Quería también informarles y agradecer además la eficacia policial sobre la detención de una banda de butroneros que estaban realizando asaltos en Móstoles por el procedimiento de Butrón. Esta detención de la Policía Nacional ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana que avisó que se estaba produciendo un agujero, un Butrón, para poder entrar en un local de telefonía móvil. Y en este sentido agradecer, por supuesto, la colaboración ciudadana y hacer un llamamiento a los ciudadanos que muchas veces teniendo una actitud vigilante y detectando cualquier tipo de comportamiento extraño y avisándolo a la policía, pues se pueden evitar muchos tipos de delitos. Sin más, le paso la palabra al alcalde. Muy bien, muchas gracias, delegada. Muy buenos días, también muchas gracias a ustedes por estar aquí. Lo primero, y evidentemente, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a la delegada del gobierno por haber querido venir a la invitación del alcalde de la Junta Local de Seguridad. Sobre todo gracias también por querer conocer de primera mano los dispositivos y cómo trabajamos tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional en nuestra ciudad. Creo que ha sido una Junta Local de Seguridad muy fructífera, porque entre otras cosas hemos podido conocer de la mano del gobierno ese dato tan satisfactorio, como que desde el primer trimestre se ha reducido la criminalidad en un 3,7%. Y además, también la delegada ha querido conocer de primera mano, como ella ha comentado, la coordinación tan eficaz que tienen ambos cuerpos. La coordinación llega hasta tal punto de que semanalmente las jefaturas mantienen reuniones de prevención, de planificación de dispositivos y llega pues, a un punto que me parece que es ejemplar, porque creo que, como bien ha señalado la delegada, hay que poner el valor en este sentido, porque creo que la coordinación entre ambos cuerpos es fundamental y lo demuestran los datos y lo demuestran las actuaciones que se están llevando a cabo. También hemos comentado la planificación de las fiestas, dentro de poco tenemos las fiestas de mayo y evidentemente es una cosa muy positiva, pero que también tiene que haber un trabajo detrás de seguridad y de planificación, como ya se está realizando. Hemos dado también un repaso al convenio protocolo que mantienen tanto la Policía Local como la Policía Nacional, como la Consejería de Igualdad, en todo lo que tiene que ver con las medidas judiciales en materia de violencia de género. Y luego también hemos dado cuenta a la Junta Local de Seguridad del reglamento que regulará esta Junta Local de Seguridad, que está haciendo y también pues, ha tenido también la delegada tratar esta cuestión. Creo que muy, muy contentos, muy satisfechos y muy agradecidos por la mañana que hemos pasado y sobre todo por el trabajo que hemos realizado. Si me permiten, quería también no dejar de lado la mención a la Comunidad de Madrid, porque actualmente la plantilla de la Policía Municipal de Móstoles está compuesta aproximadamente la mitad por agentes procedentes de la BESCAN. Como saben, son policías pagadas íntegramente por la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha hecho un importantísimo esfuerzo en Móstoles, nos han dado la cifra, ha invertido en estos años en la BESCAN de Móstoles más de 600 millones de euros, que lógicamente es una cantidad absolutamente
notable y sin el concurso de la Comunidad de Madrid pues no hubiera sido posible que Móstoles estuviera alcanzando estas cifras tan buenas en cuanto a la delincuencia. Y por último, darles el dato de que ha habido un estudio reciente de la Universidad de Juan Carlos donde ha analizado el grado de satisfacción de los vecinos de Móstoles con respecto al problema o a la situación de la seguridad ciudadana, y el grado de satisfacción es altísimo, es superior al 66%, lo cual, bueno, pues también viene a dar un respaldo ciudadano a la buenísima actuación policial que se está llevando a cabo en Móstoles. Queremos preguntar por el suceso de la media, los últimos datos que tengan desde delegación de gobierno, ¿puede confirmar que lo que sabemos es lo que hemos oído a través del gobierno? Bueno, los datos que yo le puedo confirmar es que efectivamente ahí se ha producido el suceso que hemos conocido a través de la prensa, ha habido una persona fallecida, existen tres detenidos y hay una investigación policial y judicial por parte de la Guardia Civil. Y de momento, bueno, pues están investigando exactamente qué es lo que haya ocurrido y cuál ha sido exactamente la causa del fallecido, y cuando haya una mayor información les informaremos. Lo que ocurre es que de momento, bueno, esto, como digo, se está investigando y tampoco conviene dar ninguna otra información de momento. Hay algunos medios que señalan que los tres supuestos agresores estaban fichados por la policía por pertenecer a grupos de extrema izquierda. No sé si nos puede confirmar eso. Bueno, aquí no hay ningún componente político. Esto ha sido un suceso que ha ocurrido probablemente como consecuencia de un altercado. El hecho de que estos ciudadanos detenidos puedan tener algún tipo de filiación política, yo creo que en este caso es completamente circunstancial, y desde luego la línea de investigación no va por ahí, sino por un suceso muy lamentable que ha terminado con el fallecimiento de una persona, pero que corresponde a otro tipo de reyerta, otro tipo de, con otras motivaciones diferentes. Bueno, es una de las líneas que efectivamente ha anunciado el ministro que se van a contemplar en la futura reforma del Código Penal, que está en la cual está trabajando el gobierno, que va a contemplar además otras cuestiones que son fundamentales y que además ya se han anunciado y que además creo que preocupan a los ciudadanos, como por ejemplo, quizá la más relevante es la multireincidencia en el delito, que se pueda contemplar como agravante para impedir que los delincuentes entren y salgan. Y en esta misma línea, lo que ha anunciado el ministro del Interior, yo creo que obedece a una realidad social que ahora mismo se está produciendo, y es el avance de las nuevas tecnologías y la utilización también de las nuevas tecnologías que algunas personas hacen también con una finalidad delictiva. Y en ese sentido no podemos obviar que muchas situaciones de violencia organizada se producen mediante llamamientos a través de las redes sociales y a través de Internet. Y lógicamente a mí me parece bien, y creo que así piensa también la mayor parte de los ciudadanos, el que si ese nuevo instrumento, que son las redes sociales, se utiliza para cometer actos delictivos, esto se contemple y se le dé un tratamiento similar a cuando un acto delictivo se produce por cualquier otro medio. Por tanto, yo, como no puede ser de otra manera, comparto plenamente lo anunciado por el ministro del Interior. Muchísimas gracias. Pero, una pregunta es que parece que ya las redes sociales están respondiendo, se está convocando para el próximo domingo una manifestación por Internet cuando los recortes. No sé cómo tienen pensado responder a eso desde la delegación. Desde la delegación se responderá como se responde siempre, con la ley en la mano y aplicando la legislación vigente. El derecho de reunión y manifestación, como no podía ser de otra manera, es un derecho constitucionalmente protegido, y además la delegación de gobierno protege y asiste a las personas que quieran ejercer su legítimo derecho a manifestarse. Pero cualquier manifestación o concentración, tal como dice la Constitución de una manera muy expresa en su artículo 21, debe de ser comunicada a la autoridad, en este caso a la delegación de gobierno, para que se tomen las medidas de seguridad pertinentes. Por tanto, como digo, se aplicará la legislación. Se pide, en este caso, como al resto de los ciudadanos, que quien quiera manifestarse o ejercer su derecho a reunirse y a protestar, lo tiene que comunicar efectivamente a la delegación de gobierno, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido, y lógicamente la delegación de gobierno lo que hará será cumplir con su obligación de preservar el orden y mantener la seguridad ciudadana, que es su obligación y es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Muy bien, muchas gracias.
sanitaria, no hay nada legal. Y yo me remito a lo dicho por el ministro del Interior durante su comparecencia en el Senado, comparecencia que suscribo y declaración que suscribo punto por punto y coma por coma. Y de ese tema no tengo más que decir. Gracias.